Pues bienvenidos a un nuevo video más. Nosotros acá nos encontramos en Chicotón, acá con la familia de Yolanda. Pues nos estaba comentando, ¿verdad?, que ella ahorita vive sola, que su marido y su suegra se fueron a la costa a trabajar y con su otro niñito más grande, dice. Y ahora solo se quedó con los gemelos, ¿verdad? Pues lamentablemente que ella dice que solo les da leche, leche de estas. Mire, porque como es recién operada, ¿verdad?, ella no puede comer nada y así, pues se le fue la leche. Ahorita ya no tiene leche de pecho, lactancia, pues, sino que hay que comprar la leche como estas, mire. Esto es lo que le está dando a sus hijos, dice. Sí, me imagino que estos son caros. Yo no sé, la verdad no sé. Sí, como son dos también. Sí, toman son dos. Más leche. Sí. Pero ¿por qué esto está calladito? Mira, no. Sí, porque no. Ella tomó leche y se durmió. Igual este quiere leche. ¿No ves que se terminó la pacha, pues? Quiere terminó más. Una pacha. ¿Sí? Sí. Quiere más leche. Sí. No es cierto. ¿Y los bebés, Yolanda, ya tienen nombre, no? Ya. Yeah. Sí, porque tienen dos meses. En un mes hay que sacarle nombre, si no está mal. Sí. Si no, que vamos a regalarnos sus nombres otra vez. Bueno, ajá. Bueno, Yolanda, me contabas, Yolanda, de que tu esposo está en la finca, ¿verdad? Ya tiempo que se fue. Sí. Ya tiempo. ¿Cuánto tiempo ya se había ido tu esposo? A la gran, y desde estos días no ha regresado. No, no a cortar caña. Sí, no a cortar caña, ¿verdad? Sí. ¿Y tu mamá, Yolanda? Ella se fue en el mes de diciembre. También están en la costa. Sí. ¿Tu papá también? O sea que cuando tú diste a luz no estaba nadie contigo. Solo vino a hacer vuelta mi mamá conmigo y se fue otra vez. Y o sea que tus suegros o suegra también, sí. O sea que por decirlo todos están en la finca, sí, ¿verdad? Todos. Sí, pues exacto. ¿Y quiénes son tus bebés? Son la nena que está allí y el varoncito que está ahí. Son cuatro. Otro, hay otro más grande, ¿verdad? Sí, tiene ¿cómo? 8 años. Ah, 8 años. Anda con mi mamá en la costa. Sí, pero 8 años es muy pequeño aún. Sí. ¿Va? Muy pequeño aún. Sí, pero como... Mire, pues, me imagino que no está estudiando. No, no. Mire, pues, no es porque... No es por ofender, va, mira, mucha, de que... es una triste realidad, ¿verdad?, de que nosotros vivimos en esta extrema pobreza, ¿verdad? Y entonces, Yolanda también, ¿verdad?, ya con 5 hijos, yo creo que es suficiente, ¿verdad?, porque ahorita es Dios. Sí, con 5 hijos es suficiente, hay que, ¿verdad?, planear la familia, ¿verdad? Planear la familia, en, bueno, entonces, bueno, eso es un, nada más, es un... decir, ¿verdad? Yo lo estoy diciendo, ¿verdad?, de que no hay que tener más hijos. ¿O piensas tener más hijos, Yolanda? Ya no, solo esos dos. ¿Ya no? Solo esos dos. Hay que operarse o buscar una solución, ¿verdad? Porque si no, los hijos son bonitos, como le digo, al igual como el peloncito, ¿ah? Pero para cuidarlos cuesta mucho. Sí, cuesta mucho. Nosotros estamos dando cuenta, mucha, con el peloncito. Sí, nos está costando demasiado con ese peloncito, ¿verdad? Pero... vomitocra. Así como le decimos, ¿verdad?, de que, así como dice Yolanda, ¿verdad?, de que ya no más hijos, ¿verdad? Pues eso es lo bueno, Yolanda, de que usted ya no quiere tener más hijos, ¿verdad? Porque si no, o sea que es una bendición, ¿verdad? Pero cuesta criarlos, ¿verdad? Ya ves, el otro bebé, lo llamo yo, el niño de 8 años, está en la finca. Y estoy seguro que estos niños, si crecen, se van otra vez en la finca, ¿no? Sí. La mayor parte de tu vida, Yolanda, ¿dónde has pasado? ¿Aquí en tu casa o en la finca? En la finca. ¿En la finca? Sí, que ahorita tuve los dos gemelos, pues me quedé. Exacto. Wow, amigos, ¿verdad? Entonces, Yolanda nos comenta de que toda su familia están en la costa.
todos están en la finca cortando café o cortando caña. Eso es lo que ellos se dedican todo el tiempo, ¿verdad? Y yo creo que los niños ya se acostumbraron, ¿no? Sí, se acostumbran. Desde pequeño lo llevó cuando estaba en esa edad. Exacto. Y creció y todo, pero eso se acostumbra. Perfecto. Uh-huh. Exacto. Yolanda, esta tienda es tuya, ¿verdad? Sí, entonces, amigos, ¿verdad? Les quiero mostrar esto de que Yolanda, pues, tiene este pequeño negocio acá. Lo llamo yo pequeño negocio porque eso es todo lo que ella tiene, ¿verdad? Uh-huh. Ella, por medio de esto, yo creo que ha podido sobrevivir, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces, así es como ella vive acá en su casa, ¿verdad? Y Yolanda, ¿esta tienda es tuya? Sí. ¿O de tus suegros? ¿De tu mamá? Sí. ¿Tu mamá acá vivía? Acá vivimos todos. ¿Todos? ¿Todos viven acá? Sí. Ah, esta es la cama de ellos. Va. Uh-huh. Ok. Pero, ¿qué es lo que necesita, pues, Yolanda? ¿Qué es lo que tú necesitas de hoy en día? Que más de algo nosotros te podemos apoyar, ¿verdad? Ya que tú tienes esta tienda, ¿verdad? Es de ampliarlo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y sí, hay gente que te llegan a comprar, ¿verdad? Para poder ampliarlo. Sí. ¿Verdad que sí? Ajá, yo siempre decimos esto con mi amigo Sebastián Tiño, ¿verdad? De poner una venta de granizadas también, ¿verdad? ¿A que sí? Uh-huh. Wow. Exacto. ¿Y qué es lo que usted quiere, Yolanda, que nosotros te apoyamos, pues? Yo necesito que me apoyen con mis dos gemelitos por la leche. Ah, sí. Ya, ya. Eso es todo lo que usted quiere, ¿verdad? Necesito, wow, que me apoyen con mis gemelitos. Ayer fue a consulta, entonces tuve que pagar 700, un presté. Estaba un poco yo mala. Esa vez estaba un poco mala mi nena, lo saqué. Debemos más de 5,000. Tenemos que empezar. Sí. Debe más de 5,000 que sales. Sí, ayer nos fuimos a consulta. Gasté 700 con el remedio mío. Ah. La chele. ¿Y qué es lo que te dolía? La chele. Es que sí, me bajó mi enfermedad. Ah. Sí. Tu menstruación, ¿y es mucho? Es mucho, ya no es normal. Ya no es normal, pues. La gran. Sí, pues. Tal vez falta más vitamina, digo, no sé. No. ¿No? Y es como por decirlo, agarró como una enfermedad, ¿verdad? Sí. Ya no es normal, sino que ya es mucho, ¿verdad? Sí. Bueno, amigos, entonces, puede que más de alguien no captó lo que dijo Yolanda. Dijo de que ella, lo que ella necesita, no se necesita, ella no necesita una casa, ¿verdad? Lo que ella necesita es que más de alguien pueden apoyar con su bebé, dice, ¿verdad? Con sus gemelitos, ¿verdad? Que compran sus leches, ¿verdad? Compren sus leches. ¿Cuánto vale el bote de leche, Yolanda? 175. ¿175? Vale, una. Ahorita está junto los gemelos. Sí. 175 vale ese bote de leche. Sí. ¿Y cuánto tiempo los alcanza? Solo para 3 días. ¿Tres días nada más? A la gran. Uh-huh. Exacto. ¿Qué voy a hacer? Sí, se quedan sin leche. Se quedan sin leche, busco la manera para. Pues. Solo con leche viven, ¿no? Sí. Uh-huh. Ok, amigos, entonces, ¿verdad, amigos? Nosotros acá nos encontramos acá con Yolanda, que tiene sus gemelitas, ¿verdad? Y es una nena y un varoncito, ¿verdad? Entonces, lo que ella quiere es que nosotros podemos
apoyarles con su leche, ¿verdad? Eso es todo lo que ella quiere, ¿verdad? Ella no necesita una casa, porque casa ella tiene, ¿verdad? Y pues, como le siempre decimos, ¿verdad? De que una casa es imposible de construir también, ¿verdad? Y lo otro que yo estaba viendo es de poder ampliar un poquito su negocio, que ella pueda vender acá, pueda buscar una forma como sobrevivir, ya que ella es negociante, ¿no? Entonces hay que ampliarlo. El congelador, Yolanda, sí funciona. Funciona. También el refrigerador. ¿Sí? ¿Las dos? ¿Cuál no funciona? Esta. Ah, ya. Este que ya no funciona, ¿verdad? Pero el congelador que está por allá sí funciona, ¿verdad? Ajá, entonces, amigos, van, este es todo lo que ella vende por acá. Vamos a mostrarles un poquito para que ustedes vean de que nosotros no estamos mintiendo, ¿verdad? Acá, miren. Va, ella tiene su tienda, ¿va? Ahí está, mira, en la orilla, en la calle está, ¿va? Ahí está, lo único que ella vende son sopitas y huevo. Ese es todo lo que ella está vendiendo. Eso es todo lo que ella está vendiendo, ¿verdad? De hoy en día. Ah, entonces, la verdad no sé cómo describir eso, mucha, de que es una tristeza muy grande, muy largo, ¿verdad? De que nosotros vivimos en estos casos, ¿verdad? Y como le decía yo a ella, de que hay que planear la familia, ¿verdad? Ya no tener más hijos, porque si no, uno se hunde más en la pobreza, ¿verdad? Voy a salir un poco para ver que ustedes vean acá alrededor. ¿Se puede entrar ahí? Sí. Bueno, ahí está, miren. Va, este es la cocina de ellos. Acá es donde ellos viven, ¿verdad? Esta es la cocina. Miren. Va, ahorita solo hay una nena que los está que los está viendo ahí, miren. Esta es la cocina de ellos. Acá es donde cocinan, ¿verdad? Sí, acá es. ¿Hay suficiente agua? Sí, acá hay agua también. No tiene, no tiene. ¿Ah, no? Este es el tanque. Miren, amigos, así viven ella en este lugar, ¿verdad? Y miren, pues ya escucharon muy bien, amigos, lo que ella necesita es que lo apoyen con sus leches, o que apoyemos con sus leches, ¿verdad? O sea, que leches de sus bebés, de sus gemelitos, ¿verdad? Sé que ella no necesita una casa, no necesita algo lujo, ¿verdad? Lo que necesita son leches. Exacto. Y yo lo que pienso, si podríamos, es ampliar su tienda, ¿verdad? Para que ella pueda vender más, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso acá, ¿verdad? Entonces ahí vamos a enfocar aquí, mira, para que ustedes vean también. Tiene energía eléctrica, ¿verdad? Sí tiene energía eléctrica, y miren. Tiene energía eléctrica. Ahí está su casita. Tiene el congelador. Sí sirve aún, ¿verdad? Sirve. Entonces, amigos, no sé qué opinan ustedes acá, ¿verdad? Opinen. Dejen sus comentarios en la caja de comentarios, ¿verdad? Y pues yo les estaré leyendo. Les estaré todo viendo los mensajes, ¿verdad? Así es, amigos. Nos vemos en los próximos videos. Gracias por siempre acompañarnos. Vamos a hacer las entregas, bebé. De nuevo con estos con estos videos. Muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Opinan ustedes qué es? O sea, ¿qué es lo que podemos ayudar a Yolanda, ¿verdad? Bueno, si alguien desea apoyarlo, pues que lo apoye, ¿verdad? Este no es obligatorio. Recuerda que lo estamos haciendo con todo el cariño y el amor y en nuestros corazones. Gracias, amigos. Dios lo bendiga.